Y también me gustaría preguntarle, a ver si me puede usted explicar, por qué su compañero Monedero tiene cerca de 150 cuentas bancarias y muchas de ellas están investigadas por la UDEF. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que no tiene 150, creo que tiene 1.200.000 cuentas bancarias. En fin, creo que después de escuchar los audios de Ferreras, creo que la ciudadanía de nuestro país ya es lo suficientemente madura y tiene la suficiente educación mediática como para saber que este es un nuevo caso de Eduardo, esto es demasiado burdo, pero voy con ello, ¿no? Y por lo tanto no tengo nada más que comentar al respecto. Cerca de 150 cuentas bancarias, cerca de 150 cuentas bancarias, 150, 150, 150, 150, 150.